Hola amigos, mi nombre es Miriel, bienvenidos a mi canal. El video de hoy es un tutorial de maquillaje, por supuesto, de este maquillaje que está aquí. Ustedes saben que ya yo publiqué un maquillaje relacionado con San Valentín, pero mencioné en aquel video que estaba planificando hacer otro y pues este fue el que hice. Inicialmente yo quería hacer uno que fuera bien dramático con pues los labios rojos y todo eso, pero San Valentín cae martes. ¿Quién va a ponerse un labio rojo y unos ojos intensos para ir a la oficina o para ir un martes a donde quiera que vayan a ir? Creo que para mí no es apropiado, en mi opinión. Y pues yo pues quise hacer algo que fuera un poco más femenino, un poco más romántico, menos intenso. Y pues este fue el look que se me ocurrió. Usé esta paleta de Tarte que se llama Tartlets. Es completamente mate. Todas las sombras son mates. Y pues a mí me encantó cómo quedó el look. Por supuesto, ustedes pueden adicionar pasos o evitar pasos. Si no quieren, no tienen que hacer el wing liner. O si no, pueden poner pues algún color en el waterline. Yo pues no quise poner nada ahí para pues que fuera un poco más para apropiado para el día. En fin, voy a parar de hablar porque ustedes saben que yo hablo mucho. Espero que les guste el tutorial. A mí, nuevamente, me encantó cómo quedó. Eso es todo. Si quieres saber cómo obtener este maquillaje, pues solo quédense conectados. Besitos, bye. Ok, para comenzar vamos a usar la paleta de Tarte que se llama Tartlet. Y el primer color que voy a usar se llama Supermom. Es este color que está aquí. Mis ojos ya los tengo preparados y voy a usar este color pues para sentar el primer inicial que usé. Como siempre usé MAC Penelope Paint Pot. Y como siempre, todas las brochas y todos los productos que voy a usar en el tutorial van a estar listados en la barra de descripción. Si están interesados o si quieren saber con más detalles, pues no olviden de chequear. Ahora, para el segundo color, este se llama Force of Nature y voy a usar la brocha de Morphe, se llama M502, y voy a poner este color en la parte superior del párpado. Este va a ser mi color de transición. Esta paleta, todos los colores son varias tonalidades de rosado y morado. Y pues vamos a empezar de un color más claro y luego vamos a poner uno más oscuro, uno más oscuro, uno más oscuro, pues hasta que tengamos la intensidad que deseamos. El segundo color que voy a usar se llama Natural Beauty. Es este que está aquí y es un tint más oscuro que el color anterior. Usando la misma brocha, voy a poner este color encima del color anterior y pues lo voy a difuminar usando la misma brocha, creo que ya lo dije. Esta brocha es sintética y es pues muy buena. Como les dije, Morphe tiene brochas de muy buena calidad. Para el tercer color voy a usar este que se llama Best Friend y esta es una tonalidad un poco más oscura. Y ahora, cambiando la brocha, ahora voy a usar la M503 de Morphe. Es un poco más pequeña que la brocha anterior. Voy a aplicar este color en la misma área pero un poco más pegado al párpado. Volviendo a la brocha inicial, voy a difuminar el color para estar segura de que no tengo ninguna línea marcada y que todos los colores están perfectamente difuminados. Ahora, el siguiente color que voy a usar se llama Bombshell. Es un color morado bien oscuro con una tonalidad de carmelita y voy a usar una brocha angulada. En este caso, esta brocha es para hacer las cejas, pero yo la voy a usar para poner este color nada más que en la parte de afuera de el área de la parte superior del párpado, con esta área donde me ven haciéndolo ahora. Y luego voy a regresar con la brocha de Morphe, la M503, y voy a difuminar el color que acabé de poner. No quiero dejar esa línea marcada ahí, quiero que la transición de un color hacia el otro pues sea gradual, no quiero que sea
la línea intensa. Ahora para el párpado voy a usar este color que se llama Caregiver. Este es mi color favorito de la paleta y es un color rosado bien tierno, bien clarito. Y este color pues lo voy a poner, como ya les dije, en todo mi párpado, desde la parte de adentro del párpado completo hasta la parte de afuera del párpado. Y ahora voy con una brocha lápiz. En la brocha lápiz puse un poquitico del color Best Friend y ahora voy a difuminar la línea que creé cuando apliqué el color rosado en el párpado. Ahora voy a usar el delineador para hacer el ojo de gato. Esto no es necesario, esto es un paso que si ustedes no se sienten pues cómodo haciéndolo o no lo quieren hacer o es demasiado, pues no lo tienen que hacer necesariamente. La brocha que estoy usando es la E65 y el delineador se llama Mica, es de la compañía Mica Beauty Cosmetics y es en el color negro. Para pestañas postizas usé Cara Lashes. Estas las compré en el sitio web que se llama ladymoss.com y ahora estoy aplicando un poco de mascara a mis pestañas naturales, pues para que no se vean mis pestañas por debajo de las pestañas postizas. Ahora para el rostro voy a prepararlo con este primer que es de Becca. Este primer tiene un poquito de iluminador, como pueden ver, que deja el rostro bien brilloso y a mí me gusta mucho. Ustedes saben que yo tengo el cutis graso, pero estamos en invierno y generalmente en invierno pues soy un poco más, el cutis se me pone un poco más seco de lo normal y este primer es muy bueno pues para iluminar el rostro y para prepararlo para la fundación. Ahora para la fundación voy a usar L'Oreal Infallible Pro Matte. Es completamente mate, no tiene aceite y es en el color 103, es el color que yo uso. Y ahora pues con mi dedo voy a aplicar un poco de la fundación sobre mi rostro y voy a difuminarlo con la brocha M439 de Morphe. Esta es mi brocha favorita en estos momentos para aplicar la fundación. Y yo trato de no raspar la brocha, como se pudiera decir, a la hora de poner el maquillaje. Yo lo que hago es pues bouncing, no sé cómo se dice eso en español, bouncing the brush. Tratar de que el maquillaje me penetre en los poros. Ok, para el corrector vamos a usar Urban Decay Naked Skin Concealer en el color Medium Light Neutral. Este es mi concealer favorito al momento, mi corrector favorito al momento. Pues para difuminarlo voy a usar la brocha de Sigma, que es la número F86 y es mi favorita para hacer este trabajo en este momento. Yo siempre digo en este momento porque si algún día pruebo otra brocha y me gusta más, pues la cambio. Ahora para asentar el corrector voy a usar la paleta de Kat Von D que se llama Shade Light y voy a usar el color Lyric. Este es un color, se llama banana, se podría decir, porque es color medio amarillito y le da pues una luminosidad muy bonita a la parte de abajo de los ojos.
Ahora, antes de asentar el resto de mi cara, voy a usar este producto que es de Chanel y se llama Soleil Tan de Chanel. Es un bronceador y es en crema. Este es el mejor bronceador que yo tengo, de todos los que tengo. Y a mí me encanta. Hacía tiempo que no lo usaba y ya había olvidado lo mucho que me gustaba. Es lo máximo. Si ustedes quieren un bronceador, pues que parezca bien natural, pues que se pueda difuminar sin ninguna dificultad, pues yo les sugiero que lo prueben. Es súper, súper bonito. Y a mí me encanta. Esta brocha que estoy usando es de Sigma y es la F88. Y ahora voy a sentar el resto de mi rostro, incluyendo el bronceador que apliqué. La razón por la que lo hice al revés, yo siempre asiento mi rostro y después aplico el bronceador, es porque el bronceador es crema. Usted debe usar todas las cremas primero y luego todos los polvos. Si los une primero el polvo y después la crema, pues se le forma un pegostero en el rostro horrible. Ahora, para terminar los ojos, voy a usar nuevamente de la paleta de Tarte el color Best Friend. Usando la misma brocha inclinada, voy a poner este color bien pegadito a mis pestañas de abajo. Disculpen si estoy hablando a 100 millas por minuto. Quiero darle mucha información y al final ni yo misma me entiendo lo que estoy diciendo. Y voy a difuminar el color pues con la misma brocha de lápiz y un poquito del color Natural Beauty. Ahora voy a aplicar un poco de máscara en las pestañas de abajo, como me ven haciendo en este momento, usando la misma máscara de L'Oréal. Ahora, para el colorete, voy a usar Makeup Geek en el color XOXO. Esta brocha es la E4 y pues voy a aplicar el color en mis mejillas. Ahora voy a iluminar la parte de abajo de mis cejas y la parte de adentro de mis ojos. Las cejas me las hice fuera de cámara. No me di cuenta que la cámara no estaba grabando cuando me hice las cejas. Y para iluminar la parte de abajo de mis cejas, voy a usar el color Supermom de la paleta de Tarte. Y esta brocha, que es la E21 de Sigma. Para iluminar el rostro, voy a usar este iluminador de Hourglass que se llama Ambient Lightening Powder en el color Luminous Light. Y este es uno de los iluminadores que yo tengo que se ven más naturales en la piel. Este no te enfatiza los poros, no es intenso y a mí me gusta mucho. Tal parece que tienes la piel radiante, natural. No parece que tienes iluminador echado en el rostro. Y a mí me encanta. Si usted quiere un iluminador que parezca natural, yo le sugiero que lo prueben. No se van a arrepentir. Es bien bonito. Ahora, para los labios, voy a usar este liquid lipstick de Ofra. Es en el color Laguna Beach y es pues un color bien rosado, bien bonito. Como pueden ver, complementa muy bien el trabajo que hicimos en los ojos. Y pues es todo. Este es el look final. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté creándolo para ustedes. No olviden de suscribirse antes de irse. No olviden de darme thumbs up. Y pues los veo en mi siguiente video. Los quiero mucho. Besitos. Bye bye.